Santa María Huatulco es un municipio ubicado en la costa oaxaqueña. Somos un municipio muy privilegiado porque estamos entre el mar y las montañas. Nos hemos caracterizado por la alegría y la picardía de la gente, su gente muy trabajadora. La principal actividad económica siempre fue la pesca y la agricultura, pero a partir de la expropiación en 1984, nuestras comunidades fueron desplazadas de su localidad para construir una infraestructura hotelera. Y es por eso que actualmente muchos de mis paisanos se dedican al turismo. El rescate de la vestimenta tradicional surge desde la misma necesidad de la comunidad. A partir de la expropiación, pues se ocultan muchas cosas y es necesario rescatar nuestro traje tradicional. Y pues nos dimos a la tarea junto con la comunidad de empezar a reunir evidencias y poder construir nuevamente un traje que nos representara como huatulqueños actualmente. Colaboraron muchas personas de tercera edad, con fotos, otras evidencias para lograr pues, este traje que actualmente orgullosamente represento. Es una mezcla del pasado y del presente, que finalmente a nosotros, como nuevos habitantes, después de toda esta transformación que ha surgido en nuestro municipio, pues nos corresponde preservarla y defenderla. Este traje representa mucho para la comunidad huatulqueña. Como mencionaba, a raíz de todo este desarrollo turístico, pues Huatulco nada más fue conocido o es conocido por eso, pero no, también tenemos una historia que cuenta nuestra música, nuestros bailes, nuestra misma vestimenta, ¿no? Nuestra gente. Soy un pedazo de mar, un rinconcito de cielo, brisa, calor, humedad, soy de corazón costeño. Huatulco huele a mujer, huele a chepila y hierbabuena, a charamusca, pan de yema, huele a cocada, alegría y fe. Tuve la fortuna de crecer con mis abuelos y ellos me heredaron del amor por mi tierra, por lo propio. Y fue ahí donde empecé esta historia de aportar algo a mi comunidad y a partir de ello rescatar su música, su baile, su traje. Gracias a todas estas enseñanzas, no solo de mis abuelos, sino toda esa gente que gritaba que aquí estaba su historia y que a nosotros como jóvenes nos tocaba mostrarla al mundo. Mi abuelo, un gran músico, recuerdo aún cuando tocaba la armónica, el rasgueo con la guitarra, el cajón, y bailaba, y me contagiaba todo eso. Empecé a hacer muchas preguntas conforme fui creciendo, hasta decir de dónde vengo, quién soy, ¿no? ¿Quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes seremos? Tuve la oportunidad de salir a estudiar, Y cuando sales a estudiar, pues la mayoría de la gente te pregunta de dónde eres, qué haces, qué comen, cuál es su traje, cuál es su música. Y pues yo me quedaba callada y contaba las historias que viví con mi abuelo, con mi abuela. Y a partir de ahí me di cuenta que realmente sí teníamos una música, sí teníamos un baile, sí teníamos un traje, sí teníamos una comida, sí teníamos una historia. Y ahí empecé a contarla. Cada que viajaba a mi comunidad me la pasaba en casa de los vecinos, de los abuelos, escribiendo todas esas historias y todas esas vivencias que tuvieron cada uno, viendo fotos, escuchando, haciendo toda esta recopilación para poder llegar hasta nuestros sones y chilenas, hasta nuestro traje que hoy en día nos representa y que gracias a la ayuda de toda la comunidad hemos logrado. Orgullosa canto y bailo como huatulqueña preciosa, vestida como una diosa con mi traje regional, con vino, manta y percal, trenza y rebozo ceñido, tan hermoso colorido que es un deleite al mirar. Recuerdo cuando mostré mi trabajo final a mucha gente en que yo confiaba y creía que eran las verdaderas personas que tenían que corregirme, si no es que hasta juzgarme, por todo lo que había recopilado y había construido, ¿no? Después de que mi abuelo murió, 2 años después de que mi abuelo murió, él ya no le tocó ver el vestuario que se había logrado, ni la música, pero siempre estuvo ahí para asesorar y para ayudar.
en esto que soñábamos, ¿no? En esto que entre todos, entre toda la comunidad, pues rescatamos. Aún recuerdo la mirada de muchas personas, incluso hasta lágrimas, de verse reflejado en todo eso que se había logrado, al ver la falda, al ver la blusa, al ver el rebozo, al ver los movimientos del revoloteo, al escuchar la música. Ellos mismos cuentan que se trasladaron a todas esas épocas que vivieron y que añoraban regresar, ¿no? Y ese momento fue mágico para todos. Para mí fue, creo que es una de las cosas más importantes de mi vida, haber logrado pues rescatar en comunidad nuestros sones y chilenas, nuestro traje, nuestra música, nuestro baile. Ya se escuchan los cohetes anunciando a mis paisanos que la fiesta va a empezar. Ya la misa terminó y las mujeres se levantan adorando a la Inmaculada Concepción. De faldas floreadas y de náhuatl similar, calzando de huarache para venirles a zapatear. Los hombres las acompañan, nos paseamos al bailar, conmemorando de Huatulco su fiesta más popular. Como hacían nuestros ancestros, compartimos cocol y pan, y así iniciamos nuestras fiestas, porque nuestros sones y chilenas les vamos a bailar. Tenemos un poco más de 10 años bailando nuevamente nuestros sones y chilenas de Santa María Huatulco. Y sí me gustaría que quedara claro que esto es una muestra de lo que es Huatulco, de lo que somos Huatulco, de lo que yo soy. Una muestra del pasado que yo viví con mis abuelos, pero también de lo que ellos vivieron con sus padres, con sus hijos, ¿no? Y también una muestra del presente, porque las nuevas generaciones son las que están tomando nuevamente este sentido de pertenencia, ¿no? Estos años son exactamente la edad que tiene mi hija y cuando me embarazo, una de las cosas que siempre pensé es dejarle un verdadero arraigo a mi hija y creo que se ha logrado y que ella también lo ha tomado con toda esa responsabilidad. Nosotros bailamos nuestros sones y chilenas en fiestas importantes. Hemos ido a la Guelaguetza. Un dato bien curioso es que cuando yo inicio con todo esto, jamás me imaginé que pudiéramos ir a la Guelaguetza algún día, ¿no? Tengo una anécdota, yo llamo un poco chusca porque yo nunca antes había ido a la Guelaguetza como tal. La veía en la televisión. Yo estudié danza, y recuerdo cuando me dejaban tarea en la escuela y la tenía que ver en televisión porque no podía quedarme a la Guelaguetza porque tenía que regresar a mi comunidad a trabajar de mesera en las playas y la veía en la tele para poder realizar mi tarea, ¿no? Y recuerdo que alguna vez una persona, que omito su nombre por respeto, me dijo que yo jamás iba a poder ir a la Guelaguetza porque no tenía la solvencia económica y eso era muy caro, ¿no? Que me quedara con los cursitos que estaba tomando de danza y con las historias, porque no iba a trascender y no iba a ir más allá, ¿no? Y recuerdo que le contesté muy firme y muy decisiva, ¿no? En decirle que el día que fuera a la Guelaguetza no iba a ir a verla, sino iba a ir a bailarle y al mostrarle al mundo que mi comunidad tenía raíz, ¿no? Que tenía una identidad a través de su música, su baile, su vestimenta y el haberlo logrado, pues no hay palabras para decírtela, ¿no? Si tú alguna vez me has visto bailar, pues te vas a dar cuenta de lo que realmente significa eso para mí, ¿no? El devolverle a mucha de mi gente ese sentido de pertenencia es algo que no tiene nombre y es algo que no tiene cómo decirte todo esto que significa para mí, ¿no? Yo creo que debemos conocer nuestra historia, debemos de conocer nuestra identidad y este poquito trabajo que,
que sí tuve una iniciativa, pero que al final de cuentas se hizo con la misma comunidad, con toda la colectividad, con toda esa gente que quiso sumar y que sigue sumando hasta la fecha, pues dejar este pedacito de historia para un futuro, ¿no? Quizás nosotros nos vamos a morir, pero esto va a trascender y va a seguir pasando de generación en generación. Y pues que viva Oaxaca, que viva la historia, que viva nuestras costumbres y tradiciones, que viva la cultura, pero que viva siempre, 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 generación tras generación, Santa María Huatulco. ¿Qué prueba de mi existencia habrá mayor que mis sones? De estar viviendo alegres y juntar los corazones, revivir la esperanza al bailar el fandango de Doña Dora. Dios la tenga en la gloria por dejarnos baile y canto en esta tierra de esperanza, donde los mares son su encanto. ¡Hasta la costa!
bonita mensajera, vuela, vuela, anda y dile a una linda guatulcaña que aquí está su palo de chile. ¡Palo de chile presumes! Ya andas, busca y busca. Ya no te asomes a mi refajo queño, que ya no hay más charamusca. Pues esta guatulcaña, señores, ya encontró un chile tosta. Alejarme no quería, pero yo sé que me tengo que ir. Huatulco de mis amores, de inmensa alegría. Tus fiestas nos invaden como el sol de cada día. Y me voy con devoción, con la más grande esperanza de llegar a mis mares de espuma y de regresar a las andanzas. Los exhorto con esta canción y mi voz de este día a que te des una vuelta y me alcances por las tierras de mi vida. Y tenerte junto a mí y estrecharte dulcemente con las olas de mis playas y la alegría de mi gente. Somos bellas mujeres que entregamos el alma al bailar, al mover hombros y caderas con nuestra falda de percal. Tóquenme ya una chilena, que ya es hora de acabar, y que todos los presentes nos pongamos a bailar. Como hermosa guatulqueña, los invito a zapatear.